Aquí vamos para, no sé si me ven, bueno, voy a dar la introducción, vamos a no sé qué. Después les digo. No, bueno, vamos a una calle embrujada, una autopista, aquí o yo no sé, Bond. Una casa aquí en Bond. Y bueno. And I'm the designated driver. Sí. Pero bueno. Así que los tendré en contacto. Ay, les contaré cómo va a ser la vaina. Y aquí José. La historia. No sé si te ve la historia. Y no, es que, y bueno, y vamos saliendo y voy a apagar la luz porque si no, no va a poder manejar. Así que nos vemos dentro de un rato. ¿Ves? Esto es parte del precumple. Pero esta parte no me gusta mucho. Y después voy a hacer un video contándole otras cosas del precumple. De esta gente que dio aquí. Vamos a visitar a Selena Gómez. Ahorita te va a explicar quién es Selena. No, explica tú. Yo no voy a explicar nada, yo voy aquí de espectador y de documentista. Sí, voy a hacer como un documental. No sé. Así que vamos a ver qué tal. Explícame. Creo que Malulu. En 1993 a la verga hubo un accidente en una calle cerca de mi casa que se llama Kirby Road, y en este accidente estaba involucrado esta chica que se llama Selena, que tuvo 15 años y falleció con unos amigos también que estaban manejando. Y se dice que hasta el día de hoy su espíritu está en esa calle, y hay un árbol grande y supuestamente hay gente que dice que la ve guindada. Así que vamos a ir a ver. Y también ahí fue donde le enterraron, ahí está su tumba en esta calle, para que todo el público lo pueda ver y visitar. Y se ha vuelto un lugar bien popular aquí en todo Canadá. Es una calle, ¿cómo te puedo explicar? No es un punto turístico, pero es un punto turístico. Punto turístico. Punto turístico de Bogotá. Pero esa es la historia. ¡Todo el día! Y bloopers, bloopers, bloopers. Sorry, se me cayó la cámara. Cuando pasa eso le pones una la pantalla. ¿Qué? Puedes usar eso como que algo. Yo pensaba que había pasado otra cosa. Pues sí. Así que bueno, ya vamos para allá. ¿Y tú qué sabes? Nada. Nada, no sabemos nada. Es que lo único que sabe es él, porque yo no leí esa vaina. Lo vi, pero no lo leí. Yo sé lo que él sabe, así que. Y yo sé ya lo que él sabe porque lo dijo, así que. Exacto. Ya que es un punto turístico de Bond, vamos al punto más resaltante de Bond. Y no sé si me están viendo, y por lo menos me están escuchando, y aquí vamos. Y también. Niña madre. Hay la casa donde ella vivía, el papá, supuestamente lo que yo leí, era un hombre racista, ellos eran blancos, y él odiaba a la gente negra, pero él era parte del grupo KKK, que es un grupo racista, y supuestamente ahí hacían reuniones en esas casas. Entonces, en esa casa, cuando la niña se murió, ya está abandonado. La policía no han hecho investigaciones ni nada de eso, está completamente abandonada y nadie la quiere comprar. Y ahí está, para que vayamos a explorar. Y esto ha sido patrocinado por... Alexis sabe toda la historia de la vaina. Así que... Bueno, hay dos versiones. Esa es una versión que es la real porque ha salido en las noticias, pero la otra versión que la gente ha inventado es que el papá, como era racista, esta chica, Selena, supuestamente tuvo un novio,
un novio moreno. Entonces, supuestamente el papá le mata al novio de la hija y a la hija. Así que bueno, nos vemos dentro de un rato. Con Selena Gómez. Ay, mira atrás. Te voy a echar un cuentico después. Viene el carro ahí. Y pues, después de eso. Sí. Es aquí, este es Jane. No, este es Kirk. Ah, este es Kirk. Verga, no, chava. No joda. Mira los farms, coño. Eso parece Texas Chainsaw Massacre aquí. Face. No se ve nada. And you love again. Me avisas ahí, José, si es que por si acaso hay carro atrás, porque voy despacio. Oui. ¿Qué? ¿Qué viste? Oh, no, dije oui. Ah, dijiste oui. No, dije, ahí estaba una luz. Sí, una luz. La única que hay. ¿Kilómetros? Coño, imagínate los que viven aquí, coño, la madre. Están acostumbrados. ¿Qué vaina para más? Ellos no se meten con nadie. O sea. Viene carro, ¿eh? ¡Ay, viene carro! No tan cerca. Pero se está acercando. I don't know. Ahí está. Ah, no, no era. Aquí está. Venga. ¡Ay, marico! ¡Marico, no sube el vidrio! Y viene el carro allá. Oh, marico, dale. Espera, quiero que me tome foto. Yo me quiero ir a tomar foto. Vaya, pues. Tú ve afuera, aquí te esperamos. ¿Cómo aquí te esperamos? Alguien me tiene que tomar la foto. Yo te la tomo. Desde el carro. Vean. ¿Qué te puedo decir? Este está loco. Y bueno, encontramos la tumba. Bueno. Vamos a ver. Estaba probando si el seguro estaba puesto. ¿Vas a tomar? ¡Dale, pues! Ah, pero está... A ver, déjame ir un poco más atrás. ¡Ahí está enfrente de nosotros! Ok, no, dale. A la verga, se desapareció. Aquí está. Okay. ¡Ay, el árbol, marico! ¿Qué pasa? Allá. ¿Cómo sabes? ¿Cuál es? Es el de al frente. Este loco. Apúrate, Alex. A ver. Siéntate en ella. No. ¿Para el flash? Está puesto, pero no se ve. No, de la tuya. ¿Tiene flash aquí? Dale. De tu foto, de tu cámara. Aquí, dale. ¿No quieren venir a tomar foto? No. Pusis. ¿Y esto? Porque él es loco y... ¿qué te puedo decir? Así que... ¿Estás listo? ¿Estás feliz?